Y desde luego a mí como alcalde y como adejero, pues me llena de satisfacción y de orgullo ver cómo vamos ascendiendo y aspirando cada vez a más. Alguien me decía el otro día en un municipio, dice, coño, es que en no se andan con chiquitas. Digo, hombre, no aspiramos a menos, ¿no? No aspiramos a menos. Y estamos teniendo una, un acontecimiento, yo creo que de enorme significado para el barrio. Tuvimos uno recientemente en la olla, digamos, de características similares. ¿Eh? donde se trataba de recoger un poco la historia y estamos asistiendo ahora a un esfuerzo también mmm, loable notable que no es otra cosa que mirarnos a nosotros mismos hacia atrás ¿no? en esa en, en esa congelación de la historia que es la foto no que nos para un minuto y se queda ahí para siempre y luego pasa la gente la foto queda no y la foto nos ayuda a entender pues toda esa realidad de la que venimos. Y yo creo que eso hoy tiene un enorme significado. Porque nos parece, a veces pensamos, que el teléfono móvil y el internet y, y todo, esto, todo, ese, todo ese conjunto de cosas nuevas han estado aquí siempre. Y no es así. Si son de anteayer. Y nos parece también que esta es la única crisis que ha ocurrido en la historia y no es verdad y sino que se lo cuenten a la gente de la fotografía a mucha de la gente de la fotografía que pasaron dos guerras que pasaron la guerra civil la posguerra en fin todo ese conjunto de circunstancias tremendas pero en definitiva yo creo que la, la, la experiencia fundamental es que bueno las circunstancias cambian hemos mejorado mucho hemos mejorado mucho pero en el fondo la vida es igual y lo que ha quedado ahí y quizás esa sea la gran lección, ¿no? Es la vida que fluye. Sí. Esta ha sido una actividad en la que ustedes son los autores y los protagonistas, el barrio todo. Y creo que esa es una parte también muy importante. Y luego, bueno, pues la parte de Carmen Rosa, que nos cuenta un resumen, yo le decía también cuando llegaba, que me ha valido mucho, porque es un resumen de toda la historia de nuestra comarca. Hay cosas que, yo sabía grandes rasgos, pero hay detalles que desconocía. Eh, bueno como el hecho de que como el hecho de que esto se, esto se, eh, este barrio las fincas y todo se, se compraron a un banco la compró Faife a un banco que se las había a su vez hipotecado a los primeros propietarios que era gente de aquí no detalles así que nos valen mucho para entender también que esta ha sido una actividad en la que ustedes son los autores y los protagonistas el barrio todo y creo que esa es una parte también muy importante y es un orgullo para todos los miembros de la Comisión de Fiestas pues hacer la presentación de esta noche del libro Ventana al ayer, un trabajo que tiene dos objetivos fundamentales. El primero, que a diferencia de otros años es buscar y recaudar fondos para la fiesta, el ventorrillo, los números, las rifas, este año hemos querido cambiarlo aunque también insistimos en ese tipo de historia. Y el otro y el más importante es rescatar la memoria viva y compartirla con todos ustedes. Eh, gracias a todas las personas que han aportado pues, sus fotografías para este libro, su, su generosidad les honra y sin ellos hubiera sido imposible pues, hacer realidad este sueño hecho con mucho cariño. Permítanme también pedir disculpas porque puedo asegurarles que han sido un proyecto complicado, sobre todo a la hora de elegir. Es muy interesante en estas fotografías el trabajo de las mujeres. En una sociedad como la nuestra, en que la migración marcó tanto, la migración masculina, las mujeres eh, nos muestran con su vestimenta, la vestimenta en el trabajo, en el tomate, en el trabajo agrícola, pero también en el trabajo, en el empaquetado, nos muestran realmente el papel tan fundamental, pero también buscando eh, hierbas. Hay una foto muy bonita que aparecen las mujeres cargando eh, hierba como también cargando leña son eh, nos, nos demuestra el papel tan importante que la mujer ha jugado en la sociedad canaria y es un testimonio vivo y palpitante de los cambios en la agricultura, la aparición de la platanera, que, que, que Adeje fue, esta zona en concreto, fue pionera en el cultivo de la platanera, por la abundancia evidentemente hídrica que, que caracteriza esta zona, a diferencia de otras zonas del sur, antes de la, digamos, de la… De, la, de traslado de, del agua ¿no? de otras zonas de la isla. Un testimonio que nos introduce justamente en, el, en un tema que, la, que es la identidad, algo que nos ayuda a, 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 a sentir los vínculos que nos unen y que deben pervivir a través del tiempo. Y la fotografía. Es, por tanto, una muestra más de esa identidad del barrio, de una identidad que es viva, que es dinámica, que ha sido transformada radicalmente, lógicamente, en las, últimas, en las últimas décadas, pero que, sin duda alguna, forma un patrimonio que debemos legar a las nuevas generaciones y que, sin duda alguna, sin la cual no puede entenderse lo que hoy es Tijoco. El topónimo de Tijoco tiene un origen guanche. Tras la conquista, el territorio va a ser objeto de reparto. Entre los nuevos cultivadores. En estos primeros tiempos la población de Adeje era dispersa, pero además era muy escasa. Probablemente tendría mucho que ver la vulneración de los pactos por parte del adelantado Fernando de Lugo eh, con los bandos de paz, lo que permitió la captura y posterior venta de muchísimos aborígenes como esclavos. Pero también es cierto que las dificultades, eh, la dureza del medio sureño y la falta de recursos hídricos lo hacían poco atractivo para los nuevos pobladores. Pese a una población escuálida, eh, Deje a finales del siglo XVI estaba configurado ya como pueblo, contando con pagos diferenciados como era el de Tijoco y el de Taucho. Concretamente, con el término de Tijoco, se hacía referencia a un amplio espacio que hoy abarcaría Tijoco de arriba, Tijoco de abajo y la Concepción, estando documentada la olla grande como una finca situada, como una propiedad situada en Tijoco. La importancia que adquirió Tijoco se vincula sin duda a la producción del azúcar. No en vano hemos encontrado, por ejemplo, en un plano en un plano correspondiente al siglo XVIII, en el heredamiento de Tijoco, pues la existencia de, de, un, de un estanque que recogía las aguas de Tauce y de, de Tejerea, también un cubo de molino y un ingenio. Esto, con una casa y con la, una ermita, pertenecían a Antonio de Castro y posteriormente pasaron a, Fris, a Francisco de Cova. La distinción entre Tijoco de abajo y Tijoco de arriba eh, está documentada por medio de un testamento ya en el siglo XVIII. La generosidad nos ennoblece como pueblo y por ello quiero animar no solo a la comisión sino a todos los vecinos a que sigan trabajando por el barrio en sus aspectos culturales, de rescate de la memoria y las tradiciones. Pueden estar seguros que allí estará el grupo de gobierno apoyándolo y por supuesto yo personalmente. Cuenten conmigo, estoy aquí para escucharlos, para apoyarlos y para ayudarlos <laughs> en todo esto.